Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura la Noveñita. El día de hoy vamos a jugar un ratito Disney Dreamlight Valley porque todavía tengo algunas cosas para mostrarles y para avanzar de la nueva actualización. Ya vimos el camino de estrellas nuevo que tiene que ver con el 100 aniversario de Disney y ahora quiero seguir un poquito por el lado de las misiones que tenemos en esta actualización. Por un lado está la parte de Olaf, que ya nos había salido la misión y todo, hay que, bueno, empezar a hacerla, ¿no? Y por otro lado salió Mirabel, la casita, y todo eso, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos a las misiones, quiero ver la de Olaf, que lo que nos decía era la gran tormenta de nieve, y dice, ah, cierto, tenía que hablar primero con Merlín, dice, hay una tormenta de nieve mágica en las cumbres heladas, consúltalo con Merlín, y lo tengo acá al lado, así que vamos a hablar. Vení, Merlín. Merlín, ¿cuándo te cambiaste de ropa? No queda mucho tiempo. Deberías estar de Navidad. Me parece que yo no te cambié. Bueno, no importa. Dice, a ver, la gran tormenta de nieve. Vamos a ver. Laura, justo a quien quería ver. Seguro que te has percatado del problema que tenemos con la nieve. Hay una tormenta de nieve en las cumbres heladas. Pero no es un simple fenómeno meteorológico. Hay magia negra implicada. A ver qué le contesto. ¿Qué jaleo mágico? ¿Qué deberíamos hacer? Déjame adivinar, soy la única que lo puede solucionar, ¿verdad? Gracias, buscaré unas manoplas y me mantendré lejos de la tormenta. Re que haría eso. Pero bueno, vamos a ver qué deberíamos hacer porque precisamos conseguir aulas. Para solucionarlo tendremos que restaurar la columna de las cumbres heladas. Eso mantendrá alejada toda la dañina magia negra. ¿Cómo puedo restaurar la columna? Supongo que tendré que encontrar el orbe, como con las demás, ¿no? Exacto, pero me temo que es más fácil decirlo que hacerlo. El orbe no está en las cumbres heladas desde poco después de que comenzara el olvido. Y cielos, lleva perdido tanto tiempo que no recuerdo qué virtud alimentaba su magia. ¿Qué sería? La puntualidad, el orden, no masticar con la boca abierta. Vamos a poner el orden. Saber exactamente dónde va cada cosa y ponerla allí es sin duda una virtud. Una que escasea en este valle, me temo. Pero lo que alimentaba esta columna era algo más fundamental. Fuera lo que fuera, me temo que vas a tener problemas para encontrar el orbe. Esa tormenta de nieve te impedirá ver a un palmo más allá de tu nariz. Te sugiero que empieces investigando el centro de la actividad mística. Debes buscar la fuente de la perturbación dentro de la tormenta de nieve. Y date prisa, la tormenta está creciendo. Si no la detenemos pronto, envolverá por completo todo el valle. Ah, y Laura, te sugiero que lleves ropa adecuada. Va a ser un frío helador. Bueno, me voy a cambiar de ropa. A ver. Entonces, siguiente misión dentro de la de Olaf. Dice, busca pistas sobre el origen de la tormenta de nieve en las cumbres heladas. Bueno, nos vamos. Para que se ubiquen acá en el mapa, está acá arriba las cumbres heladas pasando el bosque de la valentía. Tenemos que subir por acá. Y acá llegamos a las cumbres heladas. Vamos a tener que investigar. ¡Ay, miren toda la nieve que hay! A ver con qué me encuentro. Busca pistas, dice, o sea, no sé, vamos a ver, vamos a pasearnos por acá a ver con qué nos encontramos. Me voy a congelar, no me cambié de ropa, no veo nada raro. Sonó algo. ¡Ay, miren, este es re lindo como el mío! ¿Qué dice? Interacciona con la pared del acantilado. ¿Con la pared? ¡Ay, porque aparecieron unas huellas acá! Interaccionar, re que no me había dado cuenta. A ver. Puse mi mano, o sea, detectó que soy yo y me abrió las puertas. Bueno, yo entro. Dice, entra en la cámara secreta de la pared del acantilado de las cumbres heladas. Bueno, vamos. Todo sea por salvar a Olaf. Esas ardillitas son como del otro, de el olvido. Le robaron la nariz, pobre. ¿Por qué está todo flotando? Como que no hay gravedad. ¿Qué pasó? Ah, estamos del otro lado. Ah, no, ese es un portal que nos lleva al otro lado. Menos mal que lo has logrado. ¡Olaf! ¡Oh, me has encontrado! Intenté poner voz de Olaf y no me salió. ¡Hurra! Eso significa que yo la llevo. Ahora te toca a ti esconderte. Te aconsejo que elijas un buen lugar. Ana dice que soy muy bueno buscando.
¿Olaf? ¿Qué? ¿Esto es un juego? ¿Qué haces aquí? Vamos a decirle, ¿Olaf? ¿Laura? ¿Eres tú? Espera, ¿Samantha? No, no dijo Samantha. Eres más alta de lo que recuerdo. Ay, gracias, Olaf. Supongo que hace mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Fue antes del olvido. ¿Eso significa que ya eres mayor? ¿Me estás tratando de vieja? Así es, supongo, aunque no me siento mayor. Ser mayor es un estado mental. Mi corazón es de niña. Tal cual. Vamos por esto. Bien, me preocupaba que estuvieras demasiado ocupada con cosas mayores para terminar nuestro juego. Ahora te toca a ti esconderte y a mí buscar. ¿Preparada? Ya jugaremos al escondite más tarde. Antes que nada, ¿qué es este lugar? ¿Qué te pasó? Necesito que me ayudes a arreglar un problema mágico. Vamos derecho a eso. Hay una tormenta de nieve mágica que amenaza toda la aldea. Para detenerla, tenemos que encontrar el orbe y restaurar la columna. Oh, me gustaría ayudar, pero antes yo mismo voy a necesitar algo de ayuda. Seguramente hayas notado que me falta la nariz, los botones y los brazos. Sí que te notaba algo diferente. ¿En serio? No me había fijado. No quería darle mucha importancia. Gracias, eres muy educada. Te ayudaré a recuperar todas tus partes. Creo que al llegar vi unas ardillas con ellas. Es verdad, qué tonto soy, esas ardillas son amigas mías. ¿Sabías que hay más de 200 especies de ardillas? Pero las que hay aquí son diferentes a las que había visto antes. Son misteriosas y brillan. Les gusta jugar a quitarme cosas, lo que está bien. Ayuda a pasar el rato. Se llevan mis botones y mi nariz y yo las persigo para recuperarlos. Parece divertido. ¿Seguro que solo es un juego? Vamos a ponerle esto. Bueno, eso creía yo. Pero las ardillas. Bueno, ¿quién puede entender realmente la mente de una ardilla? Pero esta vez, cuando tú llegaste, las ardillas se fueron con mi nariz y mis botones. Hasta ahora solo las había tenido que perseguir por aquí. Vale, te ayudaré a recuperarlos. Genial. Vamos a perseguir ardillas. Bien. Dice, busca a las ardillas siniestras en la tormenta de nieve. Esperen que primero quiero curiosear por acá. A ver, por ejemplo, miren, acá hay un papel de estos que me da recuerdos y cosas. A ver, ¿qué nos dice? Dice, dejé algo aquí, algo que necesito. Sé que está aquí, por alguna parte. Lo necesito para derribar el muro. ¿Qué muro? Raro. Ah, y acá hay otro. Examinar, a ver. Otro recuerdito. ¿Cómo puede ser que no me acuerde de nada? Dice, no funciona, nada funciona. Creo que la magia de la columna me detiene. Ah, ¿será por eso que yo rompí las columnas? ¿Habré sido yo? ¿Y por qué sigue todo esto flotando entonces? No, acá hay otro, acá hay otro. A ver. A ver qué nos dice. Debo deshacerme del orbe para lanzar mi hechizo. No hay elección. O sea, creo que yo, como la gobernadora, rompí todos los orbes. Y ahora lo estoy tratando de recuperar, restaurar con las piedras que salimos a buscar y todo eso, ¿no? Bueno, y por acá. Ah, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. A ver qué dice este. Vamos a investigar. Me encanta el brillito que le hace, queda re lindo. Dice: cuando las luces están encendidas, me doy cuenta de que mi vida es oscura. Aquí estoy a salvo. Más raro. Bueno, seguimos. Me está siguiendo el tío Rico McPato porque, bueno, lo estaba haciendo una misioncita con él, pero. Pero seguimos, una tarea en realidad. Vamos a ver si podemos entrar. Ah, no, no puedo entrar. Ay, ahí dice. Ah, es otro papel. A ver qué dice este. Dice, el hechizo salió mal. Necesito encontrar otro lugar, un lugar más tranquilo. Puede que para hacerlo tenga que arrancar todos los orbes. Confirmo mi teoría, rompí todo. Y acá seguimos sin poder entrar, así que. Vamos a buscar a las ardillas, como me dijo Olaf, en la tormenta de nieve. Y la tormenta de nieve era acá afuera, porque era donde estábamos hoy investigando y todo eso. Así que a buscar ardillas. Dice, persigue a las ardillas siniestras para recuperar los botones y la nariz de Olaf 0 de 4. O sea, que por acá vamos a tener que encontrar a las ardillas. Ay, esta tormenta. Me enlentece la pantalla. Acá hay una, hay una, hay una. Ay, no. ¿Qué hice?
Bueno, no sé qué dice. Había una y se me escapó. Toqué cualquier cosa. Vamos a seguir buscando. Por acá tienen que estar las cuatro ardillas. Ah, no, no se me escapó. Ahora estoy viendo. Y dice uno de cuatro. Así que ya agarramos. Acá hay otra, acá hay otra. Esa, dos de cuatro. A ver, vamos a seguir paseándonos por acá. ¿Qué? Acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Bien, tres de cuatro. A ver, por acá atrás, que no anduvimos, creo. Ah, sí, de acá salimos. Pero están correteando por ahí, así que me las puedo cruzar en cualquier lugar, diría yo. ¡Ay, ay, 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 fondo! ¡Corre, Laura, corre, que no le alcanzó! ¡Ahí la agarré! Bien, 4 de 4. A ver qué más dice ahora. Vuelve a la cámara secreta y llévale a Olaf su nariz y sus botones. Bien, ahí está Olaf pronto para hablar conmigo. Dice, sí, vamos a darle todo esto a Olaf. Nariz de Olaf, botón de Olaf. 3. Ahí está re contento. A ver. Ha recuperado mi nariz y mis botones. Gracias. Ahora me siento más como yo mismo. ¿Sabías que las ardillas usan su cola para mantener el equilibrio en lugares elevados? Sí que lo sabía, mola. No lo sabía, es fascinante. Eso no parece muy relevante ahora mismo. Bueno, vamos a ponerle onda, no lo sabía. Estoy de acuerdo, las ardillas son una fuente casi inagotable de datos interesantes. Y ahora tenemos que añadir otro. Les gusta quitarle zanahorias a los demás. ¿Estás lista, naricita? Te vamos a poner en tu lugar. Y ahí está Olaf reconstruyéndose. Dice, oh, mucho mejor así. Te haría un abrazo calentito, pero sigo sin tener brazos, así que sería complicado. ¿Dónde estarán? Tienen que estar por aquí. Vale, iré a buscar un par de ramas. ¿Dónde estaremos ahora? Acabo de acordarme. No solo se perdieron mis brazos, cuando los perdí estaban sujetando algo. ¿No dijiste que estabas buscando una especie de orbe? Pues yo estaba sujetando un orbe cuando me quedé encerrado aquí. ¿No te encantan las coincidencias? Así que si encontramos tus brazos, encontraremos el orbe. Muy bien, pues dime dónde podemos encontrar tus brazos. ¿No podrías haberme dicho eso antes? Vamos a ver dónde están. Déjame que lo piense. No, no tengo ni idea de qué pasó con mis brazos. ¿O no, de verdad? Lo único que recuerdo es que entré aquí y hubo un destello de luz. Y cuando me quise dar cuenta, mis brazos habían desaparecido y el orbe también. Y yo estaba encerrado. Ojalá hubiera alguna forma de saber qué pasó aquí exactamente, pero hace mucho tiempo de aquello. Bueno, si tú no te acuerdas y yo no me acuerdo, quizás el agua se acuerda. Estoy a punto de decirlo. ¿El agua se acuerda? ¿Qué quieres decir? El agua tiene memoria. Muchos no están de acuerdo, pero es cierto. Solo tenemos que encontrar la manera de que comparta sus recuerdos con nosotros. Bueno, hay una persona a quien siempre sé que puedo consultar cuando hay algo mágico que no entiendo. Merlín, por supuesto. Merlín. Ah, es el más viejo y por tanto quien más sabe de toda la aldea. Seguro que sabe qué hacer. Iré a hablar con Merlín para averiguarlo. Y ahí nos sale la nueva misión de hablar con Merlín, así que me voy. Ya encontré a ¿Estás Merlín, aquí? a ver qué Bien, no queda dice. mucho tiempo. Vamos, tenemos que cumplir el destino. Vamos a la gran tormenta. Dime, ¿qué encontraste en el centro de la tormenta de nieve? Encontré una cámara secreta llena de extraños experimentos mágicos. Creo que la debía hacer antes del olvido. Qué curioso. Me pregunto para qué serviría. Ay, ah, eso no es todo. Dentro encontré a Olaf. Olaf, maravilloso. ¿Te ayudó el hablador y pequeño muñeco de nieve a solucionar nuestro problema mágico? Sí, me está ayudando a buscar el orbe. Aún no estoy segura. Necesito más ayuda para resolver el misterio. No, me hizo perseguir a unas ardillas. Vamos a decirle que me está ayudando. Fantástico. Siempre he sabido que Olaf posee una sabiduría inesperada. ¿Qué te dijo? Olaf perdió sus brazos. Dice que lo último que recuerda es que estaban sujetando el orbe. Pero no sabe dónde están. Dijo algo de que el agua tiene memoria. Tiene razón. Ese era uno de los poderes que tenía tu regadera real. Podía desvelar los recuerdos que había en el agua. ¿Crees que mi regadera aún tiene ese poder? Quizá podríamos averiguar qué le pasó al orbe. Pero no sé por dónde empezar. Lo mejor siempre es empezar por donde algo empezó. Investiga la columna de las cumbres heladas. Sostén tu regadera y concentra tu magia. Si hay algo que encontrar, eso te ayudará a encontrarlo. Gracias, Investiga la eres muy columna de las amable. cumbres heladas, dice la misión, así que vamos. Bueno, volvimos a las cumbres, vamos a investigar el orbe a ver si dice algo. Usa tu regadera en las partículas de agua brillantes que hay cerca de la columna. Vamos a poner la regadera
Acá, en eso que está ahí, como flotando. ¿Qué pasó? La desbloqueamos. ¡No! Soy yo, congelada. Hice así como un hechizo, re Frozen. Habla con Merlín sobre lo que has visto. Vamos. Has vuelto, dime, reveló algo útil tu regadera. Parece que hace mucho tiempo lo olvidado recogió el orbe de la columna. Qué curioso, las columnas mantienen alejada la magia negra. Así que quizás el olvidado necesitaba quitarlo para probar formas de magia pel más peligrosas. Pero Merlín, si el olvidado era parte de mí, ¿eso significa que yo quería probar la magia negra? Esto se pone maléfico. Yo nunca usaría magia negra. Es la única explicación. Parece algo que yo haría. Vamos a darle a la única explicación. Bueno, todos tenemos muchos potenciales distintos dentro, Laura. Pero lo que importa es lo que hacemos. El futuro no está tallado en piedra. Créeme, he estado allí. Pero eso significaría que la tormenta de nieve, el olvido, todo es culpa mía. El funcionamiento de la causa-efecto es demasiado compleja para buscar culpables por esas cosas. Lo importante ahora es que estés aquí intentando solucionar esos problemas. Y supongo que ahora estamos un paso más cerca de conseguirlo. Según el recuerdo, parece que Olaf vio al olvidado huyendo con el orbe de la columna y lo siguió hasta la cámara secreta. Así que probablemente el resto de respuestas estén dentro de esa cámara. Iré a ver si hay más recuerdos dentro de la cámara secreta. Vuelve a la cámara secreta. Con Olaf. Vamos.